Muy buenos días a todos, vamos a grabar un nuevo vídeo, vamos a hacer análisis y vamos a hacer y presentar cosas que teníamos pendientes. Hablábamos de un script gratis eh, de medias, bien, pues eh, hoy os voy a decir, porque lo prometí es deuda y ahí estaba pendiente, hoy os voy a decir cómo conseguirlo. También teníamos pendiente eh, presearch, cómo eh, recoger esos tokens, que bueno, ahora veremos el valor que tienen y cuántos vamos a recoger. Vamos a hacer el cómo se hace para que podáis hacerlo todos, ver que es que es real, que es así, que funciona. ¿Que lleva su tiempo? Pues claro que lleva su tiempo, pero si ahora recogemos 30 o 40 euros por hacer lo mismo que hubiera hecho con Google, eh, fantástico. Así que vamos a hacer todas estas cosas. Y como no, análisis de Bitcoin, vamos a ver cómo está. Todo lo que se aplica a Bitcoin se puede aplicar a Ethereum perfectamente. Así que vamos a ver qué han pasado estos días, cómo ha reaccionado el mercado, esas figuras que ha hecho y a dónde nos pueden llevar. Así que, chicos, comenzamos. Bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser ganar dinerito, que es para lo que estamos aquí. A mí que me diga que me sigue por simpático, pues seguro que no, eh, porque no lo soy. Es el que me siga porque mi cara bonita, tampoco, porque soy bastante feo. Así que vamos a ir a lo que importa. PreSearch. Bien, Presearch dijimos que aparte de bueno, de que tiene su aplicación aquí dentro de los navegadores, etcétera, etcétera, pues es un buscador que nos busca. Eh, tenéis por ahí un programita, aquí os dejo el link, para que veáis cómo funciona, cómo lo tenéis que descargar. Eh, etcétera, etcétera, pero al cabo del tiempo yo tengo aquí 1074 pres. Vale, vamos a ir primero para que veáis cómo funciona el que no lo haya conocido. Vamos a buscar pre, pero en vez de darle a la lupa, vamos a darle a coin market cap que nos lleva al coin market cap a ver qué, qué nos dice sobre el pre, cuánto vale cada pre. Aquí lo tenemos. Fijaros que directamente nos va a buscar en CoinMarketCap. No tenemos que pasar por medio de nada. Hoy está subiendo un 15.50. O sea que puede ser un buen momento para venderlo. Aunque yo los voy a aguantar todavía un poquito. Eh, contra el dólar. Bien. Vale 4 céntimos. 4 centavos. 4,44, 4, 4, 4, Vale. Entonces, eh, si hacemos una pequeña multiplicación de 0.4044.044 por. ¿Cuántos tokens tenemos por aquí? Vamos a presercho otra vez. 1074. Pues son 47 dólares. Bueno, yo no sé si Google, si cualquier otro sitio, aparte de Brave, Brave que ahora hablaré de Brave, um, paga esto gratis, sin hacer nada. Pues bueno, son 47 dólares. Si lo dejo unos días, seguramente serán 50. Pero vamos, a día de hoy, 40 y algún euros. Que obtengo totalmente gratis simplemente por hacer las búsquedas por Presearch. Y eso que muchas veces, eh, cuando busco algo, se me olvida mmm, Presearch. Pero para que no se te olvide, eh, ponerlo en la página de inicio de todos los navegadores que utilicéis, ¿vale? Porque hay gente que dice, no, yo es que utilizo este, yo utilizo este, otro. da igual el que utilices. Ponte Presearch, date de alta, os dejo el link aquí debajo, lo tendréis en la descripción, ¿vale? Porque... Es que son 47 y pico. Yo soy a la antigua, ¿vale? Yo sigo teniendo aquí 47, 56 dólares en este momento. Un poquito más, pero bueno. Gratis. Gratis. ¿Vale? Entonces, para, re para reclamar los tokens nos tenemos que venir primero, bueno, pues a donde está el dinerito. Le hacemos un clic y nos lleva aquí a las páginas, bueno, de todos los movimientos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A la cuenta. ...de Withdraw Tokens... ...bien, ¿qué nos dicen en todo esto? ...que podemos sacar 1000 tokens... ...con lo cual, pues en vez de 47 dólares... ...serán 44 dólares... ...la misma medida que me da lo mismo... ...40 pavos, 40 euros... Um, ...que tengo, puedo sacar 1000 tokens... ...cada 1000 tokens puedo sacarlos... ...es decir, estos otros 75 que tengo aquí... Uh, ...ya los sacaré la próxima vez... ...entonces, lo primero que me dice... ...¿de qué cuenta lo quieres sacar? ...pues yo lo quiero sacar... ...de mi cuenta de premios... Porque no tengo una cuenta de ahorro, paso. Yo cada vez que, que tengo mil, lo saco. Ahora, a qué cuenta lo quiero, lo quiero llevar. Bien, para los que no tengáis una cuenta, a lo mejor de pres, pues muy fácil. Vamos a volver y nos vamos a ir a Presearch. Bien, pues vamos a volver a Pre. Lo vamos a volver a buscar en el CoinMarketCap y vamos a ver qué mercados tienen eh, pre en disposición para poder cambiarlos. ¿vale? Vamos a los market pairs, vamos por volumen, por ejemplo, ¿vale? y nos dice HitBTC y Probit. Entonces, yo tengo cuentas y tengo una cuentecita ahí en HitBTC para estas cosas, con lo cual. Pues, hombre, podría abrirme una cuenta en ProBit, pero bueno, da igual, porque además aquí lo tenemos con el títer. No importa, yo en mi caso a HitBTC, que es donde la voy a mandar. Entonces, si no tenéis cuenta en HitBTC o en ProBit, mmm, abriros una. Cambiáis los tokens por Bitcoin directamente o por Ethereum, a lo, lo que prefiráis ¿vale? Si queréis un trocito de Ethereum, pues oye, un trocito de Ethereum que también está muy bien. Los cambiáis. ¿Qué hacemos entonces? Aquí pondríamos nuestra cuenta, le damos a enviar y ya nos ponen en una cola. En breve los tendremos en nuestra cuenta, los podremos cambiar y como en cualquier otro exchange. Punto. No hay más. Vale, es tan sencillo como esto. Yo no os voy a poner aquí mi cuenta y tal, porque tampoco quiero estar ni editando, o borrando, porque es un rollo. Pero vamos, creo que ya sabemos lo que queremos. Vale, eh, aquí le pondríamos los mil tokens, por supuesto. Vale, mil tokens. Y al bolsillo, 40 euros sin hacer nada que no hagamos todos los días de forma normal y corriente, ¿vale? Esto en cuanto a Presearch. Vamos a irnos a otro sitio que es muy interesante, el análisis de Bitcoin. Para esto quiero enseñaros un poco qué es lo que hemos estado también viendo, una gráfica que hemos estado siguiendo en el grupo de Discord, a la que, bueno, unos les hacemos más caso, otros le hacemos menos caso. En primer lugar, ¿dónde estamos? ¿Qué hemos tocado? Bueno, pues hemos tocado la zona de este máximo, de que salió aquí disparado, ¿vale? Está un poquito más arriba, está como por aquí, ¿vale? Pero vamos, que ya estamos en esa zona. Fijaros que está ahí. Estamos ahí diciendo, ¡ay, que te cojo! ¡ay, que te cojo! Entonces, ¿cómo ha reaccionado Bitcoin desde la parte de abajo? ¿Qué es lo que ha hecho? Bien, primero nos hizo una cuña ascendente que se... Rompió hacia abajo, como suelen hacer las cuñas ascendentes. La cuña descendente que generó después rompió hacia arriba, como suelen hacer las cuñas descendentes. Cosa que no estaba pasando anteriormente. Es decir, que las figuras las estaba cumpliendo. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora, que de momento, ¿vale? Esta otra cuña ascendente, fijaros que aquí entró bajista, ha ido subiendo. Incluso después del susto de ayer que se intentó, vamos a ponerlo en el horas, que se ve muy bien, además. Todas las cuñas se ven perfectamente, ¿lo veis? En cuatro horas la bajista rompe hacia arriba. ¿Qué pasó? Que antes de ayer la intentó romper. No pudo, se nos vino abajo. ¿Y dónde se nos vino? Justo a la parte de abajo. Hoy la ha intentado romper, de hecho la ha roto. Cuidado, esto no quiere decir que no se nos pueda venir otra vez abajo, ¿vale? O sea, esto es algo relativo. Pero, pero. El haberse salido de la cuña, haber vuelto a rebotar en la parte baja y haber vuelto a romperla... Puf, eso denota muchísima fuerza, la fuerza de mercado que seguimos viendo continuamente. Por un lado, por otro lado, importante el volumen. Fijaros el volumen, vale. Lo estamos viendo en pequeñito en cuatro horas. Bueno, vamos a verlo en diario porque a lo mejor en diario lo vemos un poquito mejor. Fijaros cómo, a grosso modo, vale, porque es que muchas veces también tenemos que ver el mercado macro, no solamente lo que pasa en una hora, en cuatro. Fijaros cómo aquí el volumen desde los dos mínimos que bajó el volumen tanto, cuando empezó a romper hacia arriba, cómo subió el volumen, y nos fuimos para arriba. A lo largo de todo este tiempo, poquito a poquito, pues ha ido bajando, ha ido bajando, ...todo ha tenido algún pico, ¿vale? Como cuando rompió la zona que era la que estamos ahora. Aquí ha subido bastante con esta subida. Tenemos un aglomerado de volumen interesante, ¿vale? Vamos a ver que se mantenga. En el momento que veis que esto peligra que empieza a bajar, eso es que nos vamos a ir para abajo. Pero bueno, básicamente... Eh, quería que vierais este perfil también porque es muy interesante, es muy importante. Bien, dónde estamos en esta resistencia? Esta resistencia qué puede provocar o qué creo yo que va a provocar que nos vengamos a romper la cuña está hacia abajo, que ya nos cuña. Ahora vamos a ver eh, en qué se ha convertido. Se ha convertido en lo que algunos hablaban desde un principio de ese canal paralelo ascendente y nos va a llevar a la parte baja del canal. Pero ahora lo vamos a ver mejor. Entonces resistencia que nos mandó al infierno. Llegamos otra vez a ella por un camino en vez de tan rápido, un camino mucho más solvente, con mucha más acumulación a lo largo del camino. Y ahora vamos a ver qué pasa en ese mercado macro. Bien, teníamos una resistencia que era muy importante, eh, estamos viendo en semanas, fijaros, esta zona de aquí, ¿vale? Fijaros que esto es de mayo del 18. Cuidado, mayo del 18, era una zona en la que teníamos para... Aquí fue resistencia, fijaros como aquí fue soporte. Aquí volvió a ser resistencia y la hemos pasado. Esto es súper, súper importante. ¿Dónde está marcada esta resistencia en la línea amarilla? En los 9600. ¿Qué significa eso? Que qué es lo sano, que ahora que la hemos pasado, nos apoyemos en ella. De hecho se ha hecho un intento de apoyo, pero... <laughs> Pero ayer lo lanzó otra vez hacia arriba y dijo: Bueno, yo ya he cumplido el chopín y ya está. No, pero nos da una pista. ¿Qué pista nos da? Que tenemos la línea de tendencia bajista principal, ¿vale? Desde el all-time high hasta este máximo que hicimos aquí, de los casi 14.000. Aquí, posiblemente, posiblemente, el movimiento que podamos hacer. Tenemos dos opciones y la vamos a dibujar, ¿vale? Una. Seguir subiendo por este canal que tenemos aquí de estos días, tan brutal, tan paralelo. ¡Pum! Hasta esta zona, además tenemos esta resistencia horizontal, ¿vale? Con lo cual podemos meter un pellizco más arriba y luego bajar. ¿Hasta dónde? Yo creo que hasta aquí, hasta los 9600. En todo caso, tenemos otra línea de tendencia que viene desde aquí abajo también, que toco estos mínimos y que, bueno, que en un momento dado. Podría ser un soporte más. Pero de momento, para mí, zona de soporte sería todo este abanico que hay aquí. ¿Vale? En principio, en principio, ya veremos cómo se comporta. Eso se va viendo en cada momento. Eh, cómo se mueve el volumen, etcétera, etcétera. O sea, no son solamente decir, no, porque yo pinto una raya aquí y una raya aquí, ya está. No, esto no es cierto. Esto no es así. Hay muchos más factores que pueden afectar. Eh, una crisis, una mala noticia, mil cosas, ¿vale? Entonces yo, en principio, movimiento 1, llegada a la línea de tendencia y bajada. Movimiento 2, ya que tenemos un movimiento 1, vamos a ver cómo queremos que puede ser el movimiento 2. Tenemos aquí una resistencia, ¿vale? Eh, si lo vemos, vamos a verlo bien aquí. Fijaros en esta zona, que fue un tope, que nos mandó para abajo, que es donde estamos alcanzando, ¿vale? que es una posibilidad más probable inclusive que la anterior, para mí. Luego ya cada uno. Entonces, ¿qué puede pasar? Que estemos tocando aquí, no podamos, ¿vale? Lo cual me encajaría muy bien con lo que vamos a ver después, y hagamos así, y nos vengamos a esta zona. Retesteamos, ¿qué es bueno? Bien, este o bien esta línea. Más o menos es la misma zona entre los 9600 a los 9300, que hay bastante acumulación de dinero. Desde esta zona, volver a atacar esta otra zona. Que no podemos con ella, o sea, me extrañaría bastante. Me extrañaría bastante. ¿Por qué? Porque dependiendo de las fechas, fijaros que aquí tenemos otra zona y otra zona, ¿vale? Que nos coincidiría bastante bien aquí. Entonces pueden hacer de una resistencia fuerte y volver a mandarnos para abajo. ¿Y qué pasaría que aquí llega el halving? Esta línea que tenemos, más o menos va a ser la fecha del halving. 4, 5 de mayo, 10 de mayo, eh, 1 de mayo, no se sabe exactamente porque ya sabéis que es por los bloques minados. En función de esto, sabemos que un poquito antes del halving el precio baja. Entonces, puede ser que hagamos esto, que hagamos esto, incluso que lleguemos a atacar. La zona de los 11.600, que es la resistencia que tenemos semanal. ¿Vale? Y una vez que hagamos esto, nos hagamos uh, y nos bajemos hasta, por lo menos, por lo menos aquí, aunque yo soy más partidario, de que es posible que resbalemos un poquito por esta zona. Que el mercado manipulador quiere más sangre. Pues entonces, pues, es muy posible que nos podamos venir a, incluso hasta esta línea. Estos serían los máximos. Los famosos 8500 que he oído a mucha gente hablar de este tiempo, porque sí que hay un gap, que es un gap muy pequeñito. Si los gaps son pequeñitos, no son tan importantes, ¿vale? Pero sí que es verdad que si tenemos un gap por ahí y se tiene que cerrar, porque se tenga que cerrar, que no, no tienen por qué cerrarse todos, no, la estadística no dice que se vayan a cerrar todos. Eh, si hiciera este movimiento, post pre y post halving es decir, el movimiento pre y post halving que suele haber, con un poquito de bajada para luego salir disparados estaría bien, pero se me antoja bajar demasiado para mí. ¿Vale? Entonces yo creo que más bien esta otra línea que viene desde este, este mínimo. Aquí hizo de soporte, aunque se perdió, aquí hizo de soporte. Aquí hizo de soporte. Aquí hizo de resistencia. Aquí hizo de resistencia y se pasó. Y el momento, de hecho, en el momento que la hemos pasado, así hemos salido disparados. Me gusta bastante esta línea y sería una muy buena línea para ir corriendo lo que significaría por aquí, o más o menos, ¿vale? Para llegar a esta zona de los 14.000 en, en torno a final de año. Siguiendo esta línea, claro, que si seguimos muy parabólicos, pues lo haremos antes. Me cuadra bastante, ¿vale? Terminar el año en la zona de estos máximos para después, o sea, aquí más o menos, ¿vale? este es el, el final de año, terminar de, el año aquí, para después ir ya a por este, pasarlo, etcétera, etcétera, ya con una subida diferente. Yo creo que es lo, lo que hay en el mercado, pero qué pasa que cada vez hay más jugadores en el mercado, cada vez hay mucha más gente que apuesta por Bitcoin, ya se han dado cuenta de que no pueden con él y que no hay forma de quitárselo en medio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Eh, ...pues quitárnoslo... ...¿cómo nos lo pueden quitar de una forma... Mmm, ...que parezca que... ...nosotros lo hemos perdido?... ...jugando con el mercado... ...y cada vez que esto baja hay muchísima gente que pierde... ...igual que cuando sube mucho de golpe... ...hay mucha gente que pierde... ...esto es lo que hay... ...en estos momentos... Eh, ...cortos, etcétera, etcétera... ...de verdad, yo no, no lo haría. ...no acompañaría un corto... ...si estamos y creemos que estamos que para mí estaremos realmente, eh, cuando pasemos esta línea, estaremos ya en un mercado realmente alcista. De momento estamos en un primer movimiento alcista. Bueno, yo creo que estamos ya en una segunda fase del movimiento, pero bueno, que es ir a atacar. Eh, primero es el arranque, después es ir a atacar la resistencia que tengamos. Y cuando la pasamos es cuando estamos en un mercado ya, mmm, que mucha gente que no ha vivido este, eh, se va a sorprender, se va a sorprender porque... Mmm, sube una barbaridad de dinero cada día, eh, al igual que cuando llegue el próximo Cristo invierno, de repente te ves pobre. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto también, ¿vale? Pero sí que es cierto que la subida es tremenda y, y no te lo crees y no te lo crees. Y como no te lo crees, no entras y no entras y no entras y al final vas detrás del precio. Uf. Eso ya cada uno. Yo soy de la opinión de que siempre hay que estar dentro, de una forma o de otra, pero siempre hay que estar dentro. Mucho cuidado a los movimientos. Bien, decíamos, y lo vamos a ver bien aquí, que teníamos cuña, cuña bajista, cuña ascendente. ¿Y esta cuña ascendente qué ha hecho? Pues vamos a verlo aquí, dibujado, lo tenemos, ¿vale? Vamos a ver que desde aquí voy a dibujar una línea de puntos paralela a esta, igual por encima, fijaros que lo que eran todas estas este juego de cuñas al final se convierte en ese canal paralelo vale ha llegado a este tope que más o menos coincide con esa zona de resistencia eso no quiere decir que no resbalemos un poquito más para acá y lo intente pero una vez que lo intente mmm, es la primera vez que llega o sea no llegaba fijado desde aquí donde nos mandó lo normal lo normal es que nos mande a una zona de soporte qué zona de soporte tenemos ahora aquí pues eso, entre los 9600 y los 9300, esta que tengo aquí, más o menos, ¿vale? Todo esto son números aproximados. Si le dibujamos la paralela desde aquí a lo que ha hecho, ¿vale? Un toque aquí, otro toque aquí, suficiente, podemos hacer este movimiento, venirnos inclusive, o sea, seguir por aquí y desde aquí bajar aquí. Fíjate que nos marca ahora mismo... ...unos 9.700 aproximadamente... ...bueno, pero claro... ...ya sabemos que los márgenes con Bitcoin... ...son de aproximadamente 300 dólares... ...o sea, que... ...no podemos decir... ...decir un número exacto es... Uf, ...porque una mecha te puede fundir... ...entonces... ...esta bajada es la que yo creo... ...¿vale?... ...y una vez... ...que lleguemos a esta bajada... ...o incluso... ...un poquito más... ...a los 9.300... ...apoyarnos en esta zona... ...sí podemos ir a atacar... ...desde otro canal... ...¿vale?... Nuevo, ya porque este ha sido brutal. Si sí podemos ir coger aire, coger dinerito e ir a atacar esta zona, ¿vale? De los 9000 y pico. Bien, una vez llegados ahí, ¿qué es lo que pasa? Vamos a dibujarnos una línea roja en esta resistencia. Así un poquito chachi. Vamos a verlo hasta ahí. Ahí, ajustada, más o menos. ¿Vale? Que fijaros, el dibujo que acabo de hacer nos coincide exactamente con esa. Con Esa resistencia, bien, eh, tengo que decir que estoy no estoy en, en logarítmico, estoy en lineal, vale, porque el lineal res suele respetar mucho mejor los canales. ¿Qué resistencia tenemos? ¿Qué resistencia tenemos una vez hayamos pasado esta? Pues tenemos aquí una zona en la zona de los 11.000, vale, pero bueno, estamos en diario. Si lo ponemos en semanal, vemos resistencias un poquito más claras. ¿Vale? Tenemos esta, 11.500. Si llegamos aquí y pasamos, que cosa que para mí es bastante probable, mi objetivo es esta zona. Vamos a dibujarla, una línea horizontal. Ahí más o menos. vale. Fijaros que de aquí nos fuimos al infierno, la tocamos, otra vez la tocamos, no pudimos y nos fuimos al quinto invierno. ¿Vale? Fue la que nos mandó ya directamente el cripto invierno después del cataplón que hubo aquí. Bien, esto es en el punto número uno. Punto número dos. Igual, llegamos, intentamos, no pudimos. Llegamos, intentamos, para abajo. Llegamos, volvimos a intentar otra vez y otro micro cripto invierno. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es una resistencia muy importante. Y es probable, y es muy probable, que después, vamos a volver a dibujarlo, <laughs> ya veis que yo dibujo muy mal. Después de poder pasar esta zona, seguramente vendremos aquí, la tocaremos, y aquí haremos un canal. Yo la dibujo así, pero puede ser así, puede ser, de mil maneras, ¿vale? Para mí, eh, este es el, el movimiento posterior. Cuando la volvamos a atacar, ya veremos si es desde aquí. Vamos, tendremos que ir subiendo despacito. Seguramente por esta línea, que a mí es la que me. Mmm, no sé. Desde este mínimo, que me ha hecho varias veces de, de soporte, soporte, resistencia, eh, resistencia, la hemos pasado y hemos sido cuando hemos salido volados, lo he dicho antes. Podemos hacer una caída desde aquí, atacar la zona, llegar aquí, caer, y además, fijaros que este punto de ataque coincide justo un poquito antes del halving, estamos hablando de la, la semana del 4 de mayo, con lo cual mmm, podría ser que una semana antes o dos lo ataquemos. Y luego empecemos a caer. Ya el, el, las caídas del, del halving no es que se diga, no, cae en el halving porque... No, 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 no. O sea, esto es una cuestión de minería. Los mineros tienen que vender, ya lo he explicado en otros vídeos, eh, porque tienen que adecuar sus, sus equipos. Hay muchos que ya lo habrán hecho y otros que no. Pero venden porque necesitan mm, eh, tener equipos más potentes, ya que la recompensa pasa a la mitad. Y ojo. Mm, <ríe> <ríe> Que a lo mejor van a intentar venderlo justo. Sí, ¿por qué? Porque si Bitcoin se dispara, evidentemente no es lo mismo venderlo en 14.000 que en 20.000. O en 10.000 o en 8.000. Entonces eh, van a intentar buscar un precio adecuado, pero en función de las necesidades que tengan, que también tienen que pagar la luz, que no es poco. Entonces, bueno, lo dicho, o bien salimos ahora al alza y llegamos a esta zona y nos caemos, volvemos a apoyarnos aquí y volvemos a tirar para arriba. O bien, caemos ya directamente por este canal paralelo que teníamos tan parabólico, tan fuerte de subida. Estamos llegando a ese punto eh, pf, eh, ya muy fuerte. Si, si hiciera otra sería a mí, me sorprendería, ¿vale? Pero bueno, es Bitcoin y hace lo que da la gana. Caída a la zona de los 9.600, incluso 9.300, ¿vale? Es esta zona roja. Aquí mucho dinero. Volver a atacar la línea desde un punto ya un poco con más fuerza. Y a partir de ahí, a esta resistencia que tenemos de los 11.500 y pico. No recomiendo, vamos, yo nunca recomiendo nada, pero lo que no voy a hacer van a ser cortos. O sea, estando ya en, en un mercado eh, alcista, entrar en cortos es una locura, porque en 5 minutos te funda hemos visto días de Bitcoin que sube 1.000 dólares en un día, 2.000 dólares en un día, con lo cual, eso es la muerte súbita. Eh, y es mejor acompañarle. No perseguir los precios, intentar no perseguir los precios. Eh, yo sé que muchas veces intentamos exprimir. Pero bueno, para, para poder exprimir, si queréis exprimir, pues yo lo que hago muchas veces es eh, acompaño. Y si en una zona hay una pequeña corrección, pues lo que hago es, como he vendido una parte de beneficios, yo voy vendiendo beneficios a trozos. Cuando hace la corrección, vuelvo a comprar aquí abajo, lo dejo acompañar y así voy. Voy cogiendo mejores posiciones, más dinero acumulado, eh, pero voy vendiendo también. O sea, a medida que va subiendo, yo voy vendiendo. Pero cuando, para que tener dinerito reservado para que cuando haya un recorte, aunque no venda una parte, esta otra parte me compense. Mi media baja y vuelvo a acompañarle para arriba. Y así continuamente. Cada uno lleva su forma de hacer las cosas. Bien. Vamos a ver en cuanto a. Bueno, este es otro. Yo suelo tener varios varios gráficos, pero en este gráfico lo que os quiero decir es eh, hemos hablado de un script, un script eh, gratis de líneas de medias en español para que lo podáis ver, lo podéis manipular y podáis ponerlo como queráis. Bien. Pues primero, ¿cómo consigo yo el script? Bien, pues aquí en el vídeo tenéis en la descripción el canal de Discord. Podéis ir al canal de Discord. Eh, Podemos aprender juntos en el canal de Discord si queréis. Podemos hacer un montón de cosas. Comentamos. Bueno, de todo un poco. Digamos que es donde tenemos eh, la vida ¿no? de la comunidad. Entonces, en el canal de Discord tenéis un apartado que está abajo del todo, que se llama Script Gratis. ¿Veis? Lo tenéis aquí. Venís aquí a CryptoNewsTV, TV. Script gratis. Y aquí dentro de Script gratis, ¿vale? O viene, tenéis un, una solicitud con un formulario. ¿Vale? En el cual, que además se pone el precio gratuito, vale eh, me lo pedís y yo os doy de alta en el, en el script. Eso por un lado, canal de Discord, apuntaros y me lo pedís. Por otro lado, ¿cómo funcionaría? Pues muy sencillo, venís aquí a, a indicadores, indicadores y estrategias, y en los indicadores, que pone script? Solo mediante invitación. Aquí os va a aparecer uno que se llama indicadores by Cryptonius TV. Le pulsáis y se carga. Ahora se acaba de cargar un popurrí de líneas y de historias, vale. Como se ha cargado, está aquí, veis, donde están los indicadores. Aquí tenemos una rosquita que le damos y nos aparece este menú. Aquí podemos ver las MAs, la de 14, la de 21, la de 50, la de 100, la de 200, que son las más utilizadas, más una personalizada, vale. Estos son los colores. Y luego tenemos las EMAs, vale. Tenemos la de 14, la de 21, la de 50, la de 100, la de 20 y una personalizada para que la pongáis como vosotros queráis. Esto es en cuanto a colores. En cuanto a entrada de datos, puedes activar o desactivar las que quieras. ¿eh? Es decir, yo por ejemplo eh, no utilizo la MA de 14, eh, utilizo la de 21, utilizo la de 50, la de 100 y la de 200. La personalizable ya veré la que pongo, pero de momento no voy a poner ninguna. Entonces se me quedan esas cuatro. Y voy a, por ejemplo, activar la EMA de 21 porque me gusta y ya está. Y la personalizable eh, la voy a poner, por ejemplo, una EMA de 30. Pues vale, pues una EMA de 30. Aceptar. Entonces, aquí ya las tengo. ¿Qué pasa? Que, claro, como los colores que tiene el menú son un poquito raros, eh, pues yo me puedo venir luego otra vez al menú y decir... A ver, no me deja moverlo aquí. aquí. A estilo. Y digo que esta, que es la de 21, la quiero verde, pero la quiero más finita, no la quiero tan gorda. ¿Vale? Y un poquito más transparente. Eh, que la siguiente, por ejemplo, la de 50. En vez de morada, la quiero el azul chocho de mona. ¿Vale? Y un poco más finita también. hay finita, finita. Y ahora, ya pues mira, la EMA de 100 resulta que la quiero morada porque a mí me gusta morada y no la quiero tan gorda, la quiero un poquito más así. Y la EMA de 200, la MA, pues la voy a poner en amarillo porque me gusta en amarillo y sí la quiero gorda porque quiero que sea la gordita. Vale, pues entonces esas ya me han cambiado. Veis que tenemos una, dos, tres finas y otra que es gordita. Cada una tiene una, un ancho diferente. Ahora, si quiero las EMAS cambiarlas de color, pues el proceso es exactamente el mismo. Y a cada una le doy el color que yo vaya a utilizar, ¿vale? Para ver los cruces que tienen, los que no tienen. De esta forma, ¿qué tenemos? Pues que tenemos en el menú: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 indicadores que TradingView en su versión gratuita no nos deja tener. Nos deja tener 3. Entonces, claro. Cuando queremos ver, jugar con ciertas medias o ciertas emas, y encima queremos ver el volumen y a lo mejor queremos ver la fuerza de mercado, no podemos. De esta forma, cargando un script, todavía podemos cargar otros dos indicadores. Es decir, cargamos este script con las medias, un script de volumen y un script de fuerza de mercado. Por ejemplo, al que, que le guste el MACD o el, el que sea, ¿vale? Ganamos un poquito la batalla que es de lo que se trata, de conseguir herramientas que nos sirvan para algo. Cómo las utilicemos ya es cosa nuestra, pero eh, si alguien sabe un poco de seguir líneas, eh, pues bueno, mmm, lo va a entender. El que no, eh, en breve sacaré varios cursos a los que vais a poder tener acceso y bueno, pues ya, ya, ya os iré diciendo cómo, cómo va a funcionar, porque va a funcionar de una forma muy interesante. Ya os digo, no van a ser gratis. Mi tiempo, hay gente que considera que su tiempo no vale nada, o sí considera que su tiempo vale algo, pero te lo cobran de otra manera, haciendo ver que son muy buenos y que les donen y esas cosas. Eh, yo no soy bueno, yo no estoy aquí porque me haya puesto una ONG ni el ayuntamiento. Eh, sí me gusta enseñar y por eso hago los vídeos que hago, pero si voy a entregar un material de calidad con el que la gente va a ganar dinero, ¿por qué no voy a cobrar algo por ello? Por poco que sea, pero un poquito. Entonces, eh, os van a gustar, os van a gustar y además os va a gustar la metodología porque mm, os puede salir gratis completamente. Con lo cual, eh, ya os iré informando en, en futuros eh, vídeos de todo esto. Bien, ya hemos cumplido, ya tenemos eh, cubierta esta parte y ahora quería hacer una reflexión sobre cómo está el mercado. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Fijaros eh, cómo nos han ido toreando, 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 igual que otras veces, cuando el mercado. Fijaros que ayer estaba dando tantas noticias negativas, mucha gente hablando. Yo decía, no, 8.500, incluso vamos a ir a 7.200, o sea, catastróficos, y de repente el mercado nos da una lección tremenda, ¿vale? Sí que es cierto, sí que es cierto, que la vela diaria, esta vela diaria del día 10, ¿vale? Eh, había abrazado esta y nos podíamos ir perfectamente para abajo. De hecho, estábamos en esta cuña, ¿vale? Que esta es la línea de cuña y esta es la línea de canal paralelo. Y la cuña la había estado respetando perfectamente, ¿vale? Pero hay que esperar y ver qué pasa al día siguiente. O sea, eh, no es una ciencia exacta, eh, nos ponen muchas trampas y esto, esto de hecho, es una, una trampa de osos. Eh, muchos osos han caído aquí. Y cuando se les dio la vuelta, hay mucha gente que les han fulminado. O sea, dices, Ay, ¿cómo voy a fulminar aquí? Porque hay gente que se pone a 25X, a 50X y les han fundido las cuentas. O sea, eso es seguro. Seguro. Entonces, bueno, eh, hay que observar más, hay que tener mucha, mucha paciencia. De verdad, tener paciencia porque en cualquier momento eh, van a jugar con nosotros. Eh, nuestra media móvil en los que tenéis el, este, este script. Este es de pago, lo siento para los que no lo tienen, el que lo, el que lo quiera, tenéis el link aquí debajo. Eh, desde que nos dio el largo ha estado jugando, veis que en ningún momento se ha llegado a cruzar con nuestra línea nitro, la línea blanca. Esta línea blanca es la que nos va a, nos, que nos va a ir marcando en todo el mercado de alcista eh, el borde de, de, de cuidadito, cuidadito, que si la pasamos no podemos ir para abajo. De momento estamos bastante lejos, estamos a una distancia de seguridad importante. Porque esta otra naranja está haciendo siempre de resistencia, resistencia, resistencia. Entonces, bueno, mientras no lleguemos a la blanca, vamos bien. El resto de medias, aquí tenemos esta línea amarilla que es de la de 200, que era súper importante pasarla. En diario eh, nos va a marcar también el límite con el tiempo, pero ahora ella, bueno, pues todavía tiene que horizontalizar, luego poquito a poco irá subiendo. En el momento, igual que tuvimos este cruce, fijaros, el cruce de la línea de 50, que es la moradita, y la de 100, que es la azul. Al momento que tuvimos este cruce, fijaros que se cruzó aquí y al día siguiente, pataplaf. Esto no es ninguna tontería, o sea, este porcentaje ha sido un 13%. Eh, a 10X ha sido un 130%, a 5X ha sido un 75% aproximadamente. Hay que estar muy atento a las cosas que pasan. ¿Qué cruces tenemos el siguiente? Este es un cruce de oro. Aquí vamos a tener un cruce de oro en breve, en próximos días. Posiblemente si tenemos una caída se retrase. O si tenemos una subida al alza y luego caída, pues posiblemente mmm, haga un poquito aquí la cobra y ya veremos a ver cómo reacciona. Pero yo creo que se va a producir porque estamos dentro de ese margen. Vale, Aquí, está, aquí tenemos la zona de los 9.600, que es a donde yo creo que puede caer. No creo que se vaya a venir ni a esta zona de 7.000 y pico que decían ayer. Ni a esta zona de 8000, 8000 y pico. O sea, yo no lo creo. ¿Que puede caer? Sí, porque hay mucha gente que piensa que estamos ya en, eh, en la esta posible caída de aquí. Pero primero, ya hemos pasado con muchos cuerpos esta zona. Y si hubiese una caída, sería una caída, pues como cuando haces una caída inclinada. Bueno, en este caso lo veis así, de este, este lado. Es decir, que si hubiese una caída, no sería hasta aquí, no sería paralela. Sería un poquito más arriba, podría ser hasta aquí, 8800. Bueno, entra dentro de un margen bastante lógico. ¿Vale? Pero hasta ahí. Yo no lo veo más. Seguimos en un mercado muy alcista. Mucha fuerza. Lo que digo, esta vela de ayer ha demostrado muchísima fuerza en el mercado. Porque lo normal es que después de esta que abrazase, hubiera bajado aquí. La se ha seguido para arriba. Ahora estamos en esta zona a ver si conseguimos llegar aquí. Si no lo conseguimos no pasa nada, bajaremos y volveremos a, a tirar para arriba. Aprovechar, yo aprovecho a hacer lo que llamo pescas, es decir, yo, yo estoy dentro del mercado, ¿vale? Estoy dentro. Pero cuando hay unas caídas de este tipo, pues lo que aprovecho es a comprar en esta zona, no en la primera zona que cae. Ay, 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 ay que me quedo fuera. No, no, yo espero, tranquilamente. Tengo mi línea de tendencia de la cual me fío, ¿vale? Entonces cuando llegue aquí, o un poquito antes, empiezo a comprar algo, trocitos y si llega aquí un poquito más y si encima la pasa un poquito pues compro más eso es lo que yo hago y ya espero el rebote tranquilamente evidentemente no gastéis todo el dinero aquí porque si no si se viene aquí qué pasa vale yo os digo lo que yo hago luego ya cada uno que haga lo que quiera en cuanto al indicador de fuerza ni siquiera hemos llegado a la línea que tenemos aquí marcada en rojo para que veáis movimientos anteriores fijaros en toda esta subida al principio llegó a la zona roja ¿Vale? Estamos hablando del de 24 de febrero del año pasado, 23. Llegó a la línea roja. vale. Todavía no hemos llegado a la línea roja. ¿Vale? Estamos a 12 de febrero. Vamos a ver qué pasa. Después de llegar a la línea roja, pues hizo esta pequeña corrección. Bueno, pequeña, a ver. Que siempre decimos pequeña porque lo vemos chiquitito. Pero ahí tenemos un 11%, 12% de corrección que hubo. ¿Vale? A partir de aquí volvió a remontar. Llegó a la línea roja y la pasó, es decir, que fue cuando hizo toda esta cuchillada. Por eso este indicador de fuerza que tenemos con el script, ¿vale? Son dos indicadores, este de cruces, que si veis funciona bastante bien. Fijaros, cruce en verde, para arriba, cruce en rojo, aquí hubo una pequeña corrección. Cruce en verde, para arriba, cruce en rojo con la corrección, cruce en verde, para arriba, cruce en rojo, pataplón. Cruce en verde, arriba, cruce en rojo, pataplón. El script... No falla utilizándolo bien, tiene cruces falsos, ¿vale? Porque ningún script es 100% fiable, ni mucho menos, es simplemente una ayuda, ¿vale? Um, pero bueno, funciona bastante bien y el, para la, esta parte de fuerza funciona muy, 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 muy bien. Esta parte tiene esta línea roja, esta línea amarilla y esta línea verde que hay aquí, que esa es la terrible, esa es la que cuando sube y, y machaca todo lo machacable, que ha pasado muy poquitas veces en la historia del Bitcoin, pero ha pasado. ¿Vale? O sea, si nos vamos más para atrás. Mirad. Este pico. Un pico, en el momento que esto pase en diario, ¿vale? De aquí a aquí, entramos en un cripto invierno. Porque va a ser el máximo que dé. No va a dar más. ¿Vale? Entonces, fijaros, que siempre ha intentado llegar. ¿Sí? Pero se ha ido para abajo. En el momento que toca esta zona. ¿Vale? Cuidado. Cuidado porque hacemos. Y fijaros, menuda sangría. Entonces, bueno, es un script que es bastante, bastante bueno. Mm, seguramente los habrá mejores. Los hay muchísimo peores, eso seguro, y muchísimo más caros. Así que, bueno, si lo queréis, tenéis también aquí el link. Y de momento, os digo, no hemos llegado a la línea roja, con lo cual estamos, si lo comparamos con el año pasado, que es lo que solemos hacer, ¿no? Comparar con históricos. Estamos aún en esta zona. En esta zona en la que, pues bueno, ni siquiera hemos llegado. Bueno, o incluso antes. De hecho, estamos en esas fechas. No hemos llegado al rojo, pero fijaros eh, la cantidad de verde y de volumen verde, fijaros el volumen de esta zona. ¿Vale? Esto es muy interesante. Fijaros el volumen de esta zona, cómo estamos, ¿vale? Y cómo estábamos el año pasado en el volumen de esa zona. Uf, nada que ver. O sea, nada que ver. Es otro mundo. Con lo cual, el impulso que pueda dar este halving, este pre-halving, que es en el que estamos, que está dando impulso tremendo, y el que pueda dar posteriormente, yo creo que todavía no, lo, no somos conscientes de ello. Porque hay un fomo en el mercado tremendo, tremendo. Así que bueno, vamos a esperar a ver cuándo llegamos a este primer, primer toque a la zona roja, que es el que yo creo, es el que yo creo aquí en la zona de 10.900, más o menos. Esa eh, toca de 10.900 será. Eh, yo, el último euro que lo gane, otro habrá gente que dirá un poquito más, un poquito menos. Yo creo que 1800, 1900 es una buena zona para a lo mejor hacer una parada, vender una parte y esperar a que retroceda para volver a comprar un poquito más abajo y, y continuar. La estrategia de cada uno la tiene que medir cada uno, igual que el multiplicador con el que cada uno entra en el mercado. Eh, es muy personal porque puede ser un buen momento porque necesitará tomar aire, igual que hizo aquí, tomó aire. Para salir disparado. Uno, dos y los tres reyes. Aquí tenemos tres reyes. Eh, si alguien utiliza el indicador RSI, posiblemente verá que aquí hay tres curvas que salen. Y normalmente, las tres eh, dos tendrán una forma de boca como de pez hacia arriba, o es sea, lo que llaman los tiburones. Y la tercera tendrá un pico eh, ya más pronunciado. ...porque es el tiburón, el shark que ya te mata... ...y efectivamente aquí mató a, a medio mundo... ...aquí exactamente igual... ...fijaros que... ...empezamos... ...siempre, ¿vale? ...todos los, los procesos alcistas... ...empezamos llegando a la zona roja... ...caemos, zona amarilla... ...caemos... ...que aunque caigamos no quiere decir que no suba el precio, cuidado... ...porque fijaros, desde aquí que bajó... ...porque hay que fijarse en que bajó hasta aquí... ...hasta aquí que volvió a subir... Pues tuvimos una corrección, veis, esta corrección, luego volvió a subir, luego volvió a bajar el precio, que volvió a bajar aquí, volvió a subir, o sea que, aunque en, en definitiva bajó todo esto, aquí lo tenemos, mmm, podemos verlo muy muy claramente. Igual volvemos a la zona roja, caemos, zona roja y después dentro del mismo movimiento aquí a tope a la amarilla, incluso esta ya se fue a la verde, ya se desmadró, que fue la locura padre. Pero en todos los movimientos veréis que primero tenemos, aquí no tengo más histórico por la que estoy viéndolo en Bitmex, eh, tenemos una, una llegada, zona amarilla, zona roja, zona roja, zona amarilla. Así funcionó. Y es de lo que me, más me fío. ¿vale? Es de lo que más me fío porque el resto... Eh, un movimiento de un día, de dos días o de tres, aquí pues aquí bajando tal, aquí la gente estaba ya diciendo, ah, nos vamos a la mierda, porque claro, esta línea de tendencia que había aquí no la hemos pasado y nos vamos a venir aquí. Bueno, hay, hay gente para todo. Que podía haberse ido, sí, pero es que el en, en mercado estaba diciendo otra cosa. En fin, no os doy la murga porque la verdad es que me he alargado mucho con el vídeo. Hemos visto lo de presets, Recordad que tenéis aquí el link. Hemos visto lo del de script gratis para que tengáis la línea de media en la versión gratis y podéis meter más cosas en Trading View, que tenéis el link en Discord. El link del canal de Discord sí lo tenéis aquí en la descripción. Eh, hemos eh, eso, tocado los pre y hemos analizado Bitcoin. Tener cuidado, yo igual, ahora no voy a entrar en cortos, no es época de cortos, es época de largos y de comprar más abajo cuando, cuando se pueda, hacer una, una media ponderada mejorar esa media en la medida de lo posible y seguir acompañando el precio hasta que nos lleve to the moon. Así que como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. <laughs>